Camifer Decora, con más de 500 metros cuadrados de superficie dedicados al mueble, descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos para decoración totalmente exclusivos. En Camifer Decora hemos incorporado un nuevo apartado dedicado al juvenil, en el que encontrarás muchas posibilidades a precios increíblemente bajos. Financiamos hasta 24 meses sin intereses. Elige el color, elige la forma, elige la decoración. Y como siempre, Camifer Decora, tu mejor opción. Visítanos. Nos encontramos en el polígono industrial El Tomillar, nave 66 de Almonte. Llámanos al 959-450623 o visita nuestra página web www.camifer.com. Camifer, tu comercio para la decoración y el bricolaje, patrocina la Romería del Rocío 2018. Semana al monte, en unas horas se marcha el Rocío. Buenas noches. Buenas noches, así es. Estamos ya en esta velada, la última noche en nuestro pueblo, acompañando a la hermana mayor, unas horas antes de que mañana pues partamos de camino hacia el Rocío para esta romería nueva que vamos a emprender. Con mucha ilusión, con mucha alegría en el cuerpo y deseando estar ya en el Rocío con la Virgen. Presidente, este año es un año importante, con anunciada el bicentenario de la Virgen, también, por supuesto, una ilusión renovada de todos los almonteños y las almonteñas que quieren vivir una nueva romería. ¿Qué le podríamos decir a todos aquellos que van a emprender en unas horas ese camino hacia la aldea? Bueno, pues lo mejor que le podemos decir es que aprovechen de verdad el camino, que lo disfruten. El camino tiene muchos valores positivos, es el encuentro con la naturaleza, es la preparación interior para la romería, para el encuentro con la Virgen, y que nos sirve a todos para prepararnos para llegar al final, a la meta de ese camino, que es el santuario donde está la Virgen del Rocío. Presidente, este año además, hace unos días, han jurado nuevos hermanos que forman parte de la nómina de los hermanos de la Virgen. Para todos ellos y para también las hermandades que vienen de camino, un nuevo deseo para todas esas hermandades que se acercan hacia la aldea, que son muchas. Bueno, pues el deseo, primero que todo, es que lleguen sin ningún problema, que el camino todo vaya bien, que no haya ningún incidente, y que disfruten después ya del encuentro con la Virgen en el Rocío, que a todos nos llene de alegría, de esperanza, de consuelo,
que sea el remedio para todas las penas y que el rocío del cielo pues nos inunde a todos, ¿no? Que recibamos la fuerza que necesitamos para empezar este nuevo año, cuando acabe este rocío, que empezaremos un nuevo año rociero caminando hacia el nuevo Pentecostés. Eso es lo que yo deseo para todos, ¿no? Que la Virgen nos dé todo eso que tanto necesitamos y por supuesto que cuando concluyan los caminos de vuelta, que todos lleguen también sanos y salvos, sin ningún problema, a sus pueblos y ciudades. Feliz rocío, muchísimas gracias. Gracias, feliz rocío para todos, ¿eh? Familia. Muy arropada, muy unida y para mí una experiencia, aparte de tener a mi hija, lo más grande. Un año intenso, ¿verdad, Juana? Intenso, pero intenso, exagerado. Mucha ilusión, muchas emociones y una maravilla. Bueno, un deseo para todos los romeros, todas las romeras, la gente acompañe, que haya mucha suerte, que no pase nada y que mucha salud para todo el mundo y que no pase nada y mucha salud para todo el mundo. Manoli, un deseo para toda la gente del monte y para todos los peregrinos que vienen por los caminos hacia el rocío. Que no son pocos. Ante todo, muchísima salud, que no pase nada y que la hermandad del monte es la casa de todo el pueblo del monte y de todo el que quiera. Allí lo que hay es para todo el mundo por igual. Que lo disfrutemos al máximo como lo estamos haciendo. Con los corazones abiertos a unos horitas del rocío, feliz romería, familia, feliz romería. Muchísimas gracias. Saludamos en esta noche de Almonte, en la velada de Almonte, a la hermana mayor de esta romería 2018, Eva Toro, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, Eva, qué contenta se te ve, sin duda alguna. Eso me dice mi gente, eso me dice el pueblo, por donde quiera que voy, Eva, lo transmite. Digo, pues no hago nada, nada más que sé yo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer todo el mundo, cada uno sé el mismo y ya está. Supongo que estos momentos son complicados de expresar, pero sí es verdad que has vivido una antesala al rocío muy bonita, muy acompañada por tu pueblo. Una novena en la que la parroquia ha estado llena por la gente y un rosario que ha lucido y ha llenado de color pueblo. Cuéntanos cómo lo has vivido tú. No tengo palabras para poder expresar cómo lo he vivido todo, porque ha sido y flotando en una nube con toda la satisfacción, el orgullo de poder representar a mi pueblo como hermana mayor y después muy orgullosa de ver cómo mi pueblo me ha respondido en todos los aspectos, porque se lo debo a mi pueblo todo, es que yo no me canso de dar las gracias y se lo debo a mi pueblo todo. Además, hemos visto hasta los colegios con los niños más pequeños que te han acompañado, que has estado en las ofrendas, los niños han tenido unos detalles muy bonitos, sin duda alguna, para ti. Bonito de tocarle a los niños las manos y se volvían locos y se ponían más tocados y yo, Dios mío, cuánto no vale esto, de una foto para la hermana mayor,
viva la hermana mayor, y yo me derretía. No he querido dejar ningún colegio por detrás porque para mí todos son iguales. He ido a todos los colegios del monte, en Matalascaña también he estado y en el Rocío, porque para mí son todos iguales. Y ha sido la satisfacción más grande del mundo. Ve como esos niños que menos es más siempre. Y el mínimo detalle que me han podido hacer, lo último que he hecho ha sido hoy precisamente el Alzheimer. La asociación del Alzheimer, ¿cómo es? AFA. Porque lo tuve que suspender y dije, ¿por cuánto en la vida no iría? Y he sacado hoy el tiempo antes de que mañana rompamos el camino y he ido y ha sido el momento más emotivo para mí. Bueno, tú lo acabas de decir, unas horas de tirar para el Rocío, de vivir todos esos actos, de estar en la aldea, de convivir con tu reunión, que yo me acuerdo que me decía, Almudena, el patrimonio más grande que tengo en mi reunión, que son la gente que me lleva, mi familia. Realmente. Cuéntanos cómo quieres vivir estos días y qué le dirías a tu pueblo de Almonte. Yo estoy hablando contigo aquí ahora mismo y no me lo creo todavía, porque mira, ahora me vuelvo a repetir la pregunta, pero es una anécdota que digo, yo hoy he tenido el gusto de ponerme el mismo traje que el año pasado, o sea, perdón, que me puse la noche que fui elegida. La noche de la medalla. Exacto, y digo, no, yo me voy a poner el mismo traje porque me coronaron, porque para mí fue una coronación, para mí fue una bendición con este traje y me voy a despedir de mi pueblo, pastor, que no pueda ir con el mismo traje. Entonces estoy hablando contigo y me veo con el traje y parece que estoy en el presbiterio todavía. Bueno, ya con menos nervio, ¿no? Más cansado, pero con menos nervio. ¿Y qué me voy a preguntar? ¿Qué les diría a los hermanos, qué les diría a toda la gente, a todos los almonteños y las almonteñas que pasen este rocío contigo, que te acompañen en los actos, que estén y que vivan esta romería? ¿Qué les diría a todos ellos y a todas ellas? Almonte, mañana espero a todo el que pueda acompañarme, por favor, porque para mí es la satisfacción más grande del mundo. Veces chaparra lleno de gente, que me acompañéis en la misa, que me acompañéis en el recorrido y que me acompañéis en el camino. Y una vez que lleguemos a la aldea, que todo el que pueda que me acompañe una y mil veces en la hermandad, que no es solo mi rocío, lo dije aquella noche con mi traje puesto, que es este mismo, no es solo mi rocío, es el rocío de mi pueblo entero. Os espero a todo el mundo y acompañarme, por favor. Sin duda esta medalla es mágica, ¿verdad? Lo decías en los primeros minutos, esta medalla es mágica y te mereces disfrutar también de esta romería. Felicidades y un feliz rocío, Eva. Gracias, muchas gracias y... ¡Y viva la hermana mayor! Un momentito, cariño. Lo que sí, a todas esas personas que están ahí arriba, muy en especial este año, él sabe por quién es, él me está escuchando, mi tía me está escuchando, se la dedico. Este camino va por mi tía Manuela y por Domingo, el de Ruralia, que os lo voy a echar los dos de menos.
estuvimos en la velada de Almonte, estas horitas en las que Almonte ya se dispone a prepararse para el rocío, y estamos con la alcaldesa de Almonte, que tampoco podía faltar, ¿verdad, alcaldesa? Porque además de alcaldesa, bueno, pues vecina de Almonte y hermana también. Buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad es que un día bonito para disfrutar aquí acompañando a la hermana mayor, ya en los preludios de nuestro camino, que ya emprendemos, como tú bien dices, los previos, ya que ya estamos en la romería. Alcaldesa, cuéntanos, bueno, todo dispuesto, no solamente, bueno, como en las casas y en las familias, sino también en el ayuntamiento, que ha estado arropando a esta hermana mayor en estos preludios de la romería 2018, todos los dispositivos preparados para disfrutar de la romería, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que hay que destacar la cantidad de trabajadores del ayuntamiento, empezando por la policía local, que han jugado un papel importante, ¿no?, en el acompañamiento, por supuesto, a todos los recorridos de la hermana mayor hacia la novena, con ese dispositivo de la policía local, a quienes felicito por el trabajo, y aún les queda tarea durante el plan Aldea, que es la parte que nos toca a nosotros dentro del plan Romero. Y la verdad es que, bueno, también son innumerables los trabajadores que forman parte del dispositivo, que ya están trabajando, en la oficina del Plan Aldea, en la Concejalía del Rocío, en el área de servicios. Bueno, un despliegue importante, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que la romería más importante del mundo se celebra en nuestro pueblo, y eso es una responsabilidad muy grande para el Ayuntamiento de Almonte. Así que, bueno, agradecer y felicitar de verdad, de corazón, el trabajo de todos los trabajadores municipales que se dejan la piel, porque es la fiesta de su pueblo. Y además hay que dejar al pueblo de Almonte en el lugar que se merece, como no puede ser de otra manera. La parte que le corresponde a la hermandad matriz, por supuesto, con todos los actos, pero a nosotros como ayuntamiento, en todos los preparativos, salvaguardando la seguridad, planificando todos los servicios, teniendo en cuenta esas cientos de miles de personas que se van a congregar en la aldea del Rocío en muy poquitos días, ¿no? Todos esos caminos que ya están en marcha confluyen todos en un lugar, que es la aldea, y ahí es donde se tiene que ver ese dispositivo. Ahí es donde hay que vivir estos días, en nuestra casa, en la aldea, sin duda alguna. Un deseo para todos los romeros, todas las romeras que vienen por el camino, para toda la gente que quiera disfrutar, y para el pueblo de Almonte, que esta es nuestra semana, como bien decía Rocío, una semana que Almonte pues necesita vivirla, necesita sentir este cariño, necesita trasladarse a la aldea y pedir a la Virgen y dar gracias, las dos cosas. Pues sí, la verdad, bueno, el deseo para todos los peregrinos que ya han emprendido los caminos, pues nada, desearles unos felices caminos, que lo disfruten, que, bueno, que también sigan las recomendaciones, ¿no?, del dispositivo, que sin lugar a duda van a favorecer esa seguridad en los caminos. Hay caminos que son muy duros, ¿no?, y bueno, resaltar también ese esfuerzo y esa imagen, ¿no?, de que la gente, cuando se moviliza por la fe, ¿eh? Y a mi pueblo desear una feliz romería, que esta tradición no se pierda, que la hagamos grande, que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, y también demostrar esa responsabilidad que tiene el pueblo de Almonte con un legado que hemos recibido de nuestros antepasados y que tenemos que legar a nuestros hijos. Así que con el deseo de preservar esta tradición, de disfrutarla, y sobre todo lo más importante de la romería, que es la procesión de la Virgen, ese momento que todo el pueblo de Almonte, ahí todo el pueblo de Almonte se une y lo siente de una manera diferente al resto, porque es el pueblo de Almonte el que lleva a la Virgen en sus hombros. Que la saca, ¿verdad? Y desear que la procesión pues sea bonita, que la disfruten y que la podamos vivir para el recuerdo, ¿no? Este año va a ser un año muy especial. Vamos a tener dos procesiones, la de la romería y la extraordinaria del 8 de septiembre, pues que lo disfrutemos y que como pueblo pues demostremos la grandeza que tiene Almonte, la nobleza que tiene Almonte, la generosidad que tiene Almonte, y bueno, que nos sintamos orgullosos. Sin duda alguna. Rocío, también como almonteña, feliz romería. Feliz romería para todos vosotros, muchas gracias.
antesala a esta romería. Pues mira, esta antesala es algo, es un sueño. La verdad que es algo que lo debería de vivir toda persona almonteña. La verdad que sí es verdad que ir al Rocío acompañando a una familia, que en este caso Eva es mi cuñada, es algo muy íntimo, muy íntimo, muy íntimo. Muy bonito. ¿Cómo estáis en la reunión? ¿Cómo estáis preparando toda esta del Rocío? ¿Cómo habéis dispuesto todo este camino? Cuéntanos un poquito. Mira, en principio hay tres formas. En principio vamos a ir unos andando, haciendo el recorrido andando, otros a caballo. Eva concretamente es caballista, va a hacerlo a caballo. Y después, una vez que ya se termine, nos incorporaremos en carro. Unos a caballo y otros en carro. Carolina, ¿cómo es sentir este olor a romero? ¿Cómo es este cariño de la calle? Una puerta que nos han cerrado en toda esta etapa desde que es elegida Eva Toro, hermana mayor. Mira, yo he estado montando hoy el altar y era algo, cada ramito que había era un olor, no solo a rocío, sino a algo, un sentir, una hermandad, era algo inexplicable. Montar lo que era el altar, no sabíamos cómo ponerlo. Cada vez quitábamos las flores más bonitas y más bonitas, nos parecía increíble, no podíamos ni terminarlo. Muy bien. ¿Qué le habéis pedido a la Virgen en este día, a unas horitas de partir para la aldea? En principio, mucha salud, porque sí es verdad que el año pasado la familia tuvo muchos problemas de salud y por desgracia pues hay personas que no nos acompañan. Este año, aunque nos acompañe desde otro sitio, estarán con nosotros. Salud y que no haya ningún accidente en ninguna parte por los peregrinos. Bueno, muchos niños este año en la hermandad, ¿verdad? Yo llevo a todos, muchos niños, muchos, muchísimos. Eso da mucha alegría. Los padres tenemos la obligación de hacer partícipe a los hijos de todas nuestras vivencias y creencias. Y eso es muy bonito. Es nuestra tradición, ¿verdad? Nuestros valores. Feliz romería, que la disfrutéis con esa responsabilidad y con ese cariño con el que la estáis preparando. Muchísimas gracias y esperemos que vaya toda la gente a ti personalmente, te lo digo, como siempre te lo he dicho, y a todos que vengáis, que nos acompañéis, que la Casa Hermandad estará abierta para toda la gente. A ustedes. Está empezado nada más, está empezado. Un año importante para el monte, también para Verónica Ramos, que este año lo ha disfrutado inclusive con una intensidad. Verónica, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Verónica, ¿cómo estás viviendo estos días hoy aquí en la vela de la hermana mayor? ¿Cómo estás viviendo todos estos momentos previos antes de irnos al Rocío? Pues la verdad, con muchísima intensidad y captando pues en cada momento, cada instante, y muy pendiente de todo. La verdad es que muy contenta y muy feliz. La verdad, espero que sea un Rocío pues estupendo, maravilloso, con muchas ganas de que llegue ya el día de mañana. Oye, ¿cómo vas a hacer este año el camino, Verónica? Pues nada, lo haremos en un carro con mi reunión y mis amigos, y acompañaremos al hermano mayor, en este caso a Eva Toro, nuestra hermana mayor, y si Dios quiere, pues mañana también estaremos con ella en la hermandad. Este año voy con Eva a la hermandad. ¡Ah, qué bonito! Oye, pues bonito, porque además dos candidatas que os presentabais este año, inclusive acompañadas en la hermandad. La verdad es que sí, ella me lo comentó, me ha hecho mucho énfasis en que fuera, y la verdad, bueno, pues mira, me lo pensé y nada, voy a acompañarla con una serie de amigos que vienen conmigo acompañándome, y esperemos pues que la romería pues salga lo más normal posible, lo más, y que bueno, que todo el mundo, que mañana emprendemos el camino hacia la aldea, pues tengamos la oportunidad de poder volver a regresar el martes de nuevo a la aldea. Aquí, bueno, al pueblo de Almonte. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos ve, a los almonteños, las almonteñas que están con nosotros y que este año pueden disfrutar de esta romería? ¿Un consejo? Bueno, un consejo, pues nada, que
que nos acompañe, que acompañe a nuestro hermano mayor mañana en estos días de Rocío, y que nada, a disfrutarlo, que estoy ya nerviosa porque esto está aquí ya y que ya no queda nada, que ya está aquí Rocío, y a disfrutarlo al máximo, que nos acompañe realmente a nuestro sin pecado en el camino. Y que lleguemos al Rocío todos en tal como hemos salido de casa y que no suceda ningún percance, que es lo más importante. ¿Ya os había arrancado con las primeras sevillanas? Ya sí, ya desde la novena, todos los días, y ahora aquí, disfrutando pues nada, todos estos momentos que son maravillosos y es para disfrutarlo, la verdad es que sí. Que Verónica, gracias y feliz romería. Gracias igualmente y nada, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, chicas. Manuel, ¿cómo estás viviendo esta antesala a la romería? Fenomenal. Sí, ¿verdad? Y orgulloso. ¿Qué calle más bonita y más alegre hoy? ¿Verdad? ¿Cuándo se verá la calle en otra? ¿A que sí? Manuel, cuéntanos este Rocío, ¿por qué va a ser diferente y qué le deseas a tu niña que con tanta ilusión va a representar a este pueblo? Que salga lo mejor. Todo mi corazón, que salga lo mejor posible y que siempre tengamos el mismo ambiente que tenemos ahora mismo. Hay mucha ilusión en tu familia, ¿verdad, Manuel? Sí, hay mucha ilusión. Por eso se ha llegado donde se ha llegado, con la ilusión. Manuel, ¿Rociera Eva Toro desde chica? Desde que nació. Desde que nació. ¿No ha faltado nunca un camino, no ha faltado nunca un Rocío? Un camino ni a nada. Nunca. Lo ha vivido en casa, ¿verdad? Lo ha vivido en casa, igual que yo. Mi madre era de Rocío. Y yo, pues, nací allí. Y entonces me crié en el monte. Y después me fui al Parque Doña Ana. Y me iba ahí 22 años. Malo que me cumplí. Y me iba a media vida en el Rocío. Manuel, ¿cuántos Rocíos vivió usted? Yo. Todos los años que tengo, ¿no? Ay, yo nací. ¡Es mi orgullo! Nací en el 47. ¿En el 47? En el 47. Aunque nací en mayo, conocería el primer Rocío. Y de entonces para no faltar ni uno. Un deseo para todos los almonteños y las almonteñas para esta romería, Manuel. Oh, sí. Un deseo. Que se lo pasen bien, con mucha salud. Y que lo disfruten al máximo que puedan, disfrutarlo en todos los estilos. Gracias. Y feliz romería, Manuel. Muchas gracias. Gracias, hija, a ti. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos viviendo esta velada de Almonte? Pues mira, ya estáis viendo el ambientazo que hay aquí, esto es fantástico, un acogimiento que estamos teniendo con el pueblo grandísimo y la verdad que muy contento de verdad. Bueno, decir que sin duda alguna estáis en familia viviendo, no solamente en familia estas horas antes de ir al Rocío, pero el pueblo os ha acompañado en todos los actos, ¿verdad? La verdad que sí, hemos tenido un acompañamiento muy grande. Rosario ha sido un rosario espectacular. Yo hace mucho tiempo que no veía un rosario como el de este año, de tantísima gente. Y como siempre digo, no es solamente en familia, como has dicho. Hay muchísima gente que vienen con nosotros a la hermandad y no son de familia, pero es como si lo fueran, La verdad que estamos un grupo enorme y un grupo fantástico y la verdad que estamos todos a una y... Es lo importante. Bueno, me gustaría preguntarte cuántos cohetes habéis tirado. Pues yo creo que hoy yo solo he tirado alrededor de 60, creo, porque... Pero vamos, De alegría. ¿Cómo vas a hacer camino? Cuéntame. Pues mira, voy a hacer recorrido a caballo. Y el camino lo voy a hacer en carro. Yo tengo un problemita de espalda
y hay que descansar. Con muchas horas a caballo y voy a hacer el recorrido y el camino lo hago en carro. Hay muchos amigos, muchas amigas, mucha gente del monte que por supuesto va a acompañar. ¿Qué le dirías para esta romería? Tenéis muchos actos por delante y una casa hermandad también que llevar con esa responsabilidad. ¿Qué le diríais a todos los vecinos? Pues lo principal, que nos acompañen todo lo que puedan acompañarnos, que... y sobre todo que tengamos mucho cuidado en el camino y que sea un camino fantástico y que... y que no pase nada y que todo vaya bien y ya está. Es lo único que pido. Que disfrutemos del rocío y que sea un rocío inolvidable. Que tengamos una procesión de la Virgen inolvidable. Que sea fantástica como ella se merece y como nos merecemos toda la gente. Y nada más. A disfrutarlo también. Sabemos que lleváis mucho trabajo. Pero a vivirlo también, a disfrutarlo. ¡Feliz romería! Igualmente, gracias, hija. Además de sevillanas y además de, por supuesto, de baile, también se puede romper la garganta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta vela? Muy bonito, es demasiado. Esto es de maravilla, es una maravilla. Esto huele muy bien. Mija, Romero lo tenemos en los pies. A campo, nos huele a nuestra tierra, ¿verdad? A nuestros campos, sin duda alguna. Bueno, ¿cómo vaya a pasar esta romería? Contarme. Hombre, esperemos que para todos los rocieros del mundo, pues bueno, maravillosamente. Yo espero de que no suceda nada y que todo el mundo sea muy feliz en el camino. Porque mi amiga va a la hermandad este año, ¿eh? Sí, no, una hermandad diferente, un rocío diferente. Un rocío diferente, sí, diría que sí. Hemos ido. ¿Cómo estáis viviendo estos minutos antes y cómo ha sido preparar este rocío? Pues la verdad es que ha sido fantástico. Para mí ha sido totalmente diferente, como ya os he dicho antes. Para mí ha sido fantástico. Muy intenso, ¿verdad, Juanita? Muy intenso. Sí. Demasiado intenso. No se pueden describir, ¿no hay un rocío que se parezca a otro? No, cada año es diferente. Es de verdad, sí. Cada vivencia y todo es nuevo, siempre hay algo nuevo. Que te lo disfrutes de otra manera. Siempre hay algo que agradecer, alguien por quien pedir, siempre es verdad, hay un camino diferente. Bueno, me dedicáis esa gargantita, me dedicáis un poquito de esos tonos y esos timbres. Antes de irnos, con la banda de música y todo, un poquito de tono. Estamos roncos con estos días y vaya, no pasa nada. Ustedes perdonadnos, pero esto es en directo, ya llevamos muchos días, pero bueno, es lo que nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que se trata, de disfrutarlo, y vamos a hacer una cosita para vosotros, por supuesto que sí. Aunque no podamos, pero vamos, aquí se rompe lo que sea. Silencio, silencio por la marima. Silencio por la marima, los ángeles van cantando, al monte la gloria misma, la Virgen ya está bajando. Silencio. Los trinos de los jilgueros anuncian el nuevo día, entonan con los romeros, un Dios te salve María. Silencio. Alegría, alegría, la Virgen bajo del cielo para salir de romería, para ser patrona del monte y reina de Andalucía. ¡Olé! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esta blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva la patrona del monte! ¡Viva! ¡Viva mi padre del monte! ¡Viva! ¡Viva el patroncito divino! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva!
¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva mi pueblo de Armonte! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre mayor! Que dura
rocío de la mañana. Reina de los cielos, eres humilde ardeana, eres mare y soberana, eres la fe de Romero, rocío de la mañana. Decora, con más de 500 metros cuadrados de superficie dedicados al mueble, descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos para decoración totalmente exclusivos. En Camifer Decora hemos incorporado un nuevo apartado dedicado al juvenil, en el que encontrarás muchas posibilidades a precios increíblemente bajos. Financiamos hasta 24 meses sin intereses. Elige el color, elige la forma, elige la decoración. Y como siempre, Camifer Decora, tu mejor opción. Visítanos. Nos encontramos en el polígono industrial El Tomillar, nave 66 de Almonte.
Llámanos al 959 45 06 23 o visita nuestra página web www.camifer.com. Camifer, tu comercio para la decoración y el bricolaje, patrocina la Romería del Rocío 2018.